Hola amigo de Sportream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Tras conocer los últimos clasificados a la siguiente ronda de la Copa del Rey, se llevó a cabo el sorteo de los 16avos de final en el torneo en el que se encuentra todavía en disputa el Celta de Vigo de Renato Tapia. Recordemos que en el último duelo, los de Balaídos se impusieron con comodidad por 3-0, pero sin la presencia del peruano por una pequeña lesión. En esta ocasión, el cuadro gallego se emparejó con el Español de Barcelona, con quienes deberán medirse el martes 3 de enero. Luego de esto, los octavos de final serán la semana del 18 de enero, mientras que la final está programada para el 6 de mayo, cuando acabe toda la temporada española. Por ahora, el club vigués se prepara para su vuelta a la Liga Santander cuando el próximo 30 de diciembre reciban al Sevilla, esperando que Renato Tapia tenga minutos como titular, tal como lo vino haciendo en los partidos amistosos en noviembre. El club Boca Juniors, donde militan los peruanos Luis Advíncula y hasta ahora Carlos Zambrano, ya conocen la fecha confirmada para enfrentar al Racing Club de Avellaneda en el Trofeo de Campeones. Este duelo, que enfrenta al campeón de la Liga Profesional de Fútbol del 2022 con el equipo mejor ubicado en la tabla anual, medirá a Boca y a Racing en Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos, el próximo 21 de enero. Esta copa, de hecho, iba a enfrentar a Boca con Patronato de Paraná en el marco de la Supercopa Argentina del 2021, es decir, el campeón de la Liga ante el campeón de la Copa Argentina. Sin embargo, desde la propia AFA hicieron saber que la Supercopa Argentina no se disputaría en Abu Dhabi, sino en territorio nacional en Argentina, y que el rival de Boca en Emiratos Árabes sería el Racing por su ubicación en la tabla general. Todo este movimiento solo por temas comerciales. Y las novedades en Alianza Lima no dejan de llegar, así sea Navidad, ya que como parte de su pretemporada en el complejo de Ester Grande de Ventín, el club victoriano jugó un partido de práctica donde los blanquiazules aplastaron por 9-0 al equipo de Agremiados con goles de Pablo Sabaj en dos ocasiones, al igual que Hernán Barcos y Mauricio Arrasco, mientras que Pablo Lavandeira, Jairo Concha y Gino Peruzzi completaron la goleada de los dirigidos por Guillermo Salas. El Chicho alineó a dos equipos para estos duelos preparatorios. En la primera etapa jugaron Sarabia, Chávez, Míguez, Fuentes, Amayoa, Valenzuela, Lavandeira, del Castillo, Pinto, Arrasco y Sabaj. Por su parte, en el segundo tiempo, el estratega íntimo alineó a Campos, Peruzzi, Montoya, García, Lagos, Bayón, Concha, Castillo, Rodríguez, Sanelato y Barcos. Por lo que el equipo aliancista no pierde el ritmo con el que terminó el campeonato y sigue enrachado de triunfos, y hasta los nuevos jugadores estarían engranando bien en el esquema táctico del Chicho Salas, ya que se vocea que tanto Brian Reina y Franco Sanelato estarían destacando en los trabajos de pretemporada y le harían un bonito dolor de cabeza al comando técnico a la hora de elegir el once inicial. Sin embargo, la dirigencia íntima no come cuentos y desean romper el mercado de fichajes con el refuerzo bomba, ya que hasta ahora no sienten que lo hayan hecho como en el 2021 con Jefferson Farfán y el 2022 con Cristian Benavente. Es así que estarían tras los pasos del que ya les avisamos por el que irían sí o sí, Cristian Cueva, así le informó el periodista deportivo Gerson Cuba. Alianza Lima no se rinde a tener a Cristian Cueva en sus filas, por eso el acuerdo con el jugador ya está. Solo se espera la decisión del Alfate en aceptar o no el préstamo. Todas las partes esperan que a fin de año haya una decisión final. Ya les avisamos que este movimiento es harto complicado, ya que los jeques saben que Cueviña es una de las figuras del equipo del Alfate y de cederlo por lo que resta la temporada árabe, hasta podrían complicarse con el tema del descenso, por lo que va a ser bien complicado que decidan prestarlo por la suma de $1 millón que se vocea estaría ofreciendo a Alianza Lima. La única manera en que Aladino llegue a la victoria es que haga el berrinche de su vida y querer solo jugar en Alianza Lima este primer semestre del año. Supuestamente, todo esto sería para que de la mano de Cueva se rompa la mala racha de partidos sin ganar de los blanquiazules en la Copa Libertadores y grabar su nombre en la historia del club íntimo,
Y para los que digan que no, que Cueva tiene todo en Arabia, que va a venir acá, Cueva es así, es díscolo. Cuando se le mete el chuncho a la cabeza, no hay quien se lo saque, sino pregúntenle al Santos o al Krasnodar. La cosa es que la novela de la llegada de Cristian Cueva a Alianza Lima está en su punto más alto, pero aún deberán esperar un par de días más para develar un final. Y en plena víspera de Navidad, la salud del Rey Pelé preocupa a todo el mundo, ya que como se los avisamos, el exfutbolista brasileño y uno de los mejores de la historia se encuentra desde hace días en una clínica de Brasil debido a un problema renal que se ha complicado con el paso de las horas. El hospital Albert Einstein, en el que se encuentra internado el exfutbolista, indicó que tiene una progresión de la enfermedad oncológica y que esto hace que requiera un mayor cuidado. Es por esto que el Club Santos de Brasil ha decidido prepararse para despedirlo por todo lo alto, por lo que se ha filtrado una imagen en la que se ve la instalación de un funeral dentro del Estadio Urbano Caldeira, donde en las fotos y videos filtrados en las redes sociales se ve como un grupo de personas están trabajando en una especie de féretro que tiene imagen de Pelé. Además, se puede apreciar la colocación de andamios en el estadio del equipo brasileño en lo que sería un sitio para su despedida ante la fanaticada. Encima de esto, a través de las redes sociales, una de las hijas de Pelé informó sobre el estado de salud de su padre e indicó que lo seguirían acompañando en todo momento, donde se le puede ver al rey reposando en un delicado estado de salud, por lo que todo hace indicar que estamos viendo los últimos días de Edson Arantes do Nascimento Pelé en este mundo. Desde acá les mandamos todas las bendiciones y fuerzas al rey del fútbol. Y este video llega gracias a todos los hermanos miembros cracks y también los hermanos miembros pro: Kiki Cardosa, Gustavo Espinosa, Carlos Quiña, Airan Donaire, Enrique Yanayaco, Ángel Benjamín González Siguas, Gerson Almeida, Daniel Canazas, Ricardo Edgar Chávez Manchego, Gabriel Córdoba, Cristian Ugarte, Javier Sánchez Corro, y un saludo especial a nuestros miembros máster, Sebastián Simpión, y honramos con un saludo especial al dios del canal, Asmodeus, que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados, accediendo a videos inéditos, detrás de cámaras, bloopers, vlogs, hasta ser partícipes de grandes beneficios mensuales. Si así como ellos quieres ser reconocido en todos nuestros videos y directos, solo dale al botón unirte y sé parte de esta gran hermandad. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!